Ok, muy buenas noches, damas y caballeros. Estamos transmitiendo aquí desde Puerto Rico en el programa que estábamos esperando los resultados de las elecciones en Colombia. Viva la izquierda, viva Petro, viva Francia, viva la victoria de la izquierda por primera vez en la historia de Colombia. En este programa nos encontramos con el profesor y amigo Carlos Severino Valdés, quien nos va a dar unos análisis de primera onda. Y tengo que hacerlo público. El Post Antillano va a promover una gira a la inauguración del profesor y activista político Petro, Gustavo Petro. Vamos a ir a Colombia a esa inauguración. Estamos invitando a Carlos Severino y a Julio Muriente, que vamos a poner en la delegación de la izquierda puertorriqueña con el Post Antillano y con todos los medios que queramos decir. Vamos a hacer una transmisión de izquierda por la izquierda y celebramos hoy a Colombia. Carlos Severino, dame tu impresión, por favor, de qué es lo que está pasando allá. Muchos saludos y gracias, Daniel. Gracias por la invitación a esta histórica noche. Saludos al amigo Julio Muriente, que también lo veo en pantalla, que se unió. Saludos a toda la teleaudiencia de esta transmisión. Saludos a América Latina y el Caribe. Este, pues por supuesto, es una gran noche, es un gran día que será recordado por mucho tiempo, no solo para las colombianas y los colombianos, para todos los sectores que han luchado y que han aspirado desde hace tanto tiempo por una sociedad más justa, más equilibrada. Yo creo que este resultado de hoy tiene mucho que ver con las explosiones sociales que se dieron en Colombia, de la juventud, de los líderes y lideresas sociales, comunitarias, pidiendo una sociedad más democrática, exigiendo una sociedad de mayor igualdad, de respeto a la diversidad, de mayor derechos económicos, de poner fin o comenzar a poner fin al problema tan grande que existe en Colombia, de la acumulación de tantas tierras productivas en tan pocas manos. Todos esos problemas estructurales, hoy yo creo que lo que permea es una esperanza. Estamos viendo las transmisiones previas en canales que están transmitiendo en vivo y lo que la gente que está allí dice es que no habían visto en épocas recientes jamás ninguna elección tanto fervor, tanta efervescencia de gente por todos lados, tratando de llegar al lugar donde Petro se va a comunicar y Francia Márquez. Yo creo que es un día verdaderamente que marca una nuevo comienzo para América Latina. Yo soy de esos que no pienso en que existen ningún tipo de ciclo. Yo no creo en ciclos políticos. Yo creo que aquí hay una continuidad de problemas sociales, económicos y políticos muy grandes que simplemente el pueblo colombiano, igual que han hecho otros pueblos, se han organizado políticamente con una gran efectividad y han logrado un triunfo grande. Petro es un candidato que nunca ocultó quién era. Petro es un candidato que siempre habló claro y que intentó, pues, por supuesto, negociar sin desvirtuar su entereza política ni ideológica. Petro, pues, es un político que viene claramente a hacer reformas importantes en el país. Yo creo que esa es su postura en su programa. Este triunfo de Petro, igualmente, es un triunfo que se une a la avalancha de triunfo y de rechazo al neoliberalismo en toda América Latina, en todo el Caribe. Y yo creo que eso es muy significativo y hay que destacarlo mucho. Colombia es un país muy sufrido, eso ya lo sabemos, más de 70 años de violencia política, insurrecciones, guerra civil, paramilitarismo. Yo creo que la gente en Colombia espera también paz, ¿no? Espera que la paz y la armonía pues vuelva a después de tantas generaciones que no conocen lo que es eso, ¿no? Y que esa paz pues sea una catapulta para permitir desarrollo más armonioso en el país. Muy bien.
Carlos, me parece muy bien esas palabras y sobre todo invocar la paz para Colombia, por la cual desde Camilo Torres en el 50, que era una revolución por la paz y no por la guerra, se ha planteado. Julio Muriente, compañero, diga usted, ¿cómo usted ve, cuál es su primera reacción a este extraordinario resultado para la izquierda latinoamericana y de Colombia en particular y al pueblo colombiano? Buenas noches, gracias por esta oportunidad, gracias a Carlos, a ti, Daniela, a los compañeros y compañeras, buenas noches a todos. Un abrazo, de veras que es un momento singular, ¿no?, el que estamos viviendo. Lo primero que me llama poderosamente la atención es que nosotros desde Puerto Rico, desde el POS antillano, estemos asumiendo este resultado electoral como de alguna manera pertenencia nuestra, ¿no? O sea, y eso dice bien y dice mucho de nosotros porque indica que estamos pensando como caribeños y latinoamericanos. Es decir, no estamos viendo este asunto, estas elecciones, como un asunto distante, ajeno a nosotros, sino todo lo contrario. Nos concierne, nos afecta, nos conviene, tiene que ser de nuestro interés. De manera que qué bueno que como latinoamericanos y caribeños estamos asumiendo este momento histórico. Yo quisiera aportar de alguna manera, contextualizando lo que acaba de suceder en el proceso electoral colombiano, para que no perdamos de vista un poco en la línea que señalaba el compañero Carlos Severino, de que estamos ante unos procesos sociales y políticos muy importantes, porque fíjense, amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, que esta victoria de Petro en Colombia y del el pacto histórico está siendo precedida por victorias electorales de los sectores de izquierda en Honduras, en Chile, en Perú, y dentro de pocos meses habrá elecciones en Brasil, donde se anticipa que pudiera darse una victoria de Lula da Silva, el candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil. O sea, es una coyuntura general de veras muy, muy, muy esperanzadora, donde las fuerzas progresistas han tenido la capacidad de organizarse en el contexto electoral. No perdamos de vista, estamos hablando de elecciones, no estamos hablando de revoluciones armadas o revoluciones sociales, sino de procesos electorales muy esperanzadores, ciertamente. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que el candidato Gustavo Petro logra obtener de entre la primera y la segunda vuelta más de 2.5 millones más de los que alcanzó en la primera, en la segunda, es contundente, porque aun cuando la extrema derecha se unió con el segundo candidato, con Rodolfo Hernández, y efectivamente Rodolfo Hernández alcanza una cifra superior a los 4 millones de votos en relación a la primera vuelta, sin embargo, es evidente que los electores del que llegó tercero, aun cuando este Gutiérrez había firmado el respaldo a Hernández, es evidente que buena parte de ellos simplemente se quedaron en sus casas. Es decir, proporcionalmente, el respaldo que logró obtener Gustavo Petro en la segunda vuelta, proporcionalmente con lo que fue el resultado de la primera vuelta. No olvidemos que Petro sacó 8.5 millones, pero el que llegó segundo, Hernández, y el que llegó tercero, Gutiérrez, sacaron entre los dos más de 11 millones. Eso quiere decir que un sector importante de la derecha colombiana simplemente no quiso respaldar a este candidato, se quedó en su casa, y el monto alcanzado por Petro y el pacto histórico logró prevalecer. Es una victoria electoral importante, no deja de ser una victoria electoral complicada, porque el margen de diferencia entre el vencedor y el derrotado tampoco es tantísimo. Estamos ante un cuadro de situación que lo que anticipa es un pulseo político, ahora no ya electoral, pero sí político, de esos sectores conservadores que no se dan por vencidos y que van a tratar de una y mil formas de impedir que este gobierno pueda cuajar, que pueda materializarse su programa de gobierno, y van a hacerlo indecible, como un poco la derecha ha hecho también en el Perú, por ejemplo. Así que están por escribirse capítulos muy importantes de la historia de Colombia, naturalmente en una coyuntura muy alentadora, que es la de la victoria del sector democrático, ¿ah?, del sector más inclusivo, del sector más representativo de los mejores intereses del pueblo colombiano. Enhorabuena
para Colombia, sí. Y enhorabuena para América Latina y el Caribe. Gracias, Julio, por esas palabras y por esa intervención que nos une a lo que nos dijo el compañero Severino. Hay un detalle que hay que destacar. Las feministas me han estado escribiendo, en particular la compañera Nilvana González, para destacar la victoria de la vicepresidenta también, parte de la etiqueta con el presidente y la vicepresidenta, Francia Márquez, la feminista lideraza colombiana de los sectores sociales negra. Y eso es una revolución en sí mismo, solo en la existencia de ella es revolucionario para Colombia. ¿Cómo tú lo ves, Severino? Bueno, hay un asunto bien interesante. Yo creo que en este proceso político, el candidato Hernández y su dirigencia al frente de su campaña intentaron presentarse como el cambio. Lo que pasa es que la candidatura de Petro ya venía desde hace tiempo impulsando realmente la credibilidad de que Petro era el cambio verdadero. No puede haber dos cambios, tiene que haber solamente un cambio. Y el cambio que prevaleció es el cambio que la gente entendió que era el cambio verdadero, con un remonte, como decía Julio, muy importante en la votación de Petro. En esa avalancha de votos, cuando uno ve el mapa electoral, realmente la cantidad de votos que Petro recibe en la costa pacífica, en la costa caribeña, en las comunidades afrodescendientes, ha sido marcado. Y ese apoyo de mujeres y sobre todo ese apoyo de las comunidades afrodescendientes, Petro se lo debe ciertamente a Francia Márquez, sin duda alguna. Esa fue una de las grandes aciertos. Y fue tan y era tan conocido por la campaña de Hernández que en algún momento yo vi en estas últimas tres semanas un intento de proyectar en mercadotecnia política de que en Colombia iba a haber de cualquier manera una vicepresidenta afrodescendiente, ¿no? Lo que pasa es que la gente entendió muy bien el mensaje. Esto no es simplemente algo de simbolismo. Esto no es algo simplemente de ser negro o de ser negra. Esto es algo de haberse ganado una posición a través de una lucha, a través de un tiempo de trabajo grande que ha hecho Francia Márquez, que se ha dado a respetar con una gran lideresa, que de hecho pues que es negra, pero tiene un abolengo, tiene un prestigio detrás de su candidatura, que la otra candidata que intentaron presentar también como afrodescendiente, que yo no creo que lo sea, pues realmente le fracasó. Esto es un triunfo de la verdad, esto es un triunfo de símbolos verdaderos, y Francia Márquez es un símbolo verdadero, es un símbolo de trabajo, de esfuerzo, de superación y de legitimidad en su ámbito de país, ¿no? En el área de la afrodescendencia y de las luchas comunitarias tan maltratadas, tan perseguidas, tan asesinadas hasta el hartazgo en Colombia. Ya, yo creo que es algo bien importante que hay que destacar, el triunfo sonoro y contundente también de Francia Márquez. Antes de cambiar el tema, Julio Muriente, ¿quisieras aportar algo sobre la figura también de Francia Márquez? Brevemente. Julio está en mute. Julio. ¿Me escuchas? Ahora sí. Hola, ¿me escuchas? Sí, Jorge, hola. Te escuchamos bien. Te escuchamos. Es que me parece muy importante que abordemos este tema con toda la responsabilidad que corresponde, porque que sea una candidata mujer es importante. Que sea una candidata mujer afrodescendiente en una sociedad donde hay cientos de miles, si no millones, de colombianos y colombianas afrodescendientes que han sido invisibilizados históricamente, eso también es importante. Que sea una mujer afrodescendiente luchando. ¿Me escuchas? Hola. Te escuchamos. Hola. O sea, todos esos componentes que contiene la persona de Francia Márquez son importantes, pero lo más importante probablemente sea sus convicciones ideológicas, sus principios,
sus intereses con el pueblo, su compromiso con el pueblo. O sea, no es solamente porque sea mujer afrodescendiente y luchadora en comunidades o en sectores de la sociedad colombiana, es porque representa un ideario progresista, un ideario de lucha social por la justicia. O sea, esta ciudadana goza del respeto que goza y gana la simpatía que gana precisamente porque es abanderada de unos principios, de unos intereses, de unas aspiraciones. Y en ese sentido, fíjense, amigos y amigas que están escuchándonos y viéndonos, cómo se coaliga, cómo se armonizan los factores de género, los factores de raza, los factores de convicciones y el compromiso para crear una entidad, una personalidad, una ciudadana merecedora del respaldo del pueblo colombiano. Eso es bien importante, no es meramente bueno, una mujer con negra. Eso les cambio el tema ahora. Oye, Daniel, mujer afrodescendiente es Kamala Harris. Claro. Sí, vamos a eso, ¿no? Pero no tienen jamás contigo, en la vida la conciencia ideológica que tiene Francia Márquez. Carlos, ¿me escuchaste? No te escuché. Ante el cambio de gobierno en Colombia, hay un cambio en la geopolítica y Venezuela empieza a respirar. Va a poder respirar Venezuela. ¿Cómo tú proyectarías esto para la geopolítica en América Latina en todo? Porque Colombia era el embajador de Estados Unidos en parte de ese continente. Bueno, todavía la semana pasada, en una entrevista, el presidente Duque señala que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos están en su mejor momento, están sólidas, significando con eso la estrecha relación que hay entre ambos países, con procesos muy particulares que abarcan pues, el tema del tráfico de drogas, la presencia de bases militares, de efectivos militares. Colombia se convirtió en gran medida en el principal socio geopolítico de los Estados Unidos en Sudamérica. Y una vez ganado Boric en Chile, pues quedó como el último gran reducto de esa presencia geopolítica en América Latina. Yo creo que hay un dato que hay que decir, que es muy, muy importante. Hoy mismo, China es un país que está fuertemente representado en América Latina. De hecho, China es el principal socio comercial de 144 países del mundo. Y América Latina no es la excepción. Así que yo creo que con la victoria de Petro se afianza más todo lo que está sucediendo en el mundo. Estamos viendo grandes, posiblemente veamos grandes movimientos en la reorganización geopolítica y geoeconómica desde el mundo. Y este asunto de Petro, esta victoria de Petro, que es un triunfo de la soberanía, es un triunfo de la soberanía y de la capacidad soberana de tomar decisiones para el bienestar de su país, yo creo que va a afectar notablemente el paisaje geopolítico latinoamericano, que ya viene cambiando, como vimos hace poco en el tema de la cumbre de las Américas y la conducta que desde los países del CARICOM, pasando por México y por toda una serie de otros dirigentes y líderes políticos de relevancia de la América Latina. La geopolítica de América Latina está cambiando, la geopolítica de América Latina va a seguir cambiando y con este triunfo y posiblemente con el triunfo que ya Julio mencionó, que debe ser más fácil, yo pienso que es más fácil que gane, que era más difícil el triunfo de Petro que el de Lula en octubre. Así que estamos viendo que va a haber, yo anticipo que va a haber grandes cambios y sobre todo el proceso de integración económica en América Latina va a volver a la más alta agenda política del continente. Julio, ¿cómo tú lo ves en el cambio de la geopolítica? Y yo pienso en Venezuela porque desde Colombia se han hecho tantas cosas por agredir a Venezuela en los últimos.
proyectada Cumbre de las Américas en California, con el balance que todos conocemos, y la razón de ser de esa Cumbre de las Américas era precisamente imponer una geopolítica, la geopolítica de los intereses de Estados Unidos en nuestra América. Menos de una semana después, o menos de dos semanas después, la respuesta de América Latina y el Caribe a esa pretensión estadounidense de imperar en la región ha sido esta victoria de Petro. Evidentemente aquí hay dos concepciones geopolíticas. Aquí hay dos concepciones geoestratégicas, como lo concebía el comandante Chávez cuando decía que había que dejar de estar mirando la relación sur-norte. La relación sur-sur. De manera que aquí estamos ante una recomposición de la geoestrategia y la geopolítica en América Latina y el Caribe desde nuestra América, donde Estados Unidos de nuevo es el gran derrotado. Y claro, en lo que tiene que ver con Venezuela, que tú señalas, podríamos anticipar que se genere una nueva relación entre Colombia y Venezuela que suponga un clima de respeto, un clima de consideración de las partes, de reanudación de relaciones diplomáticas y de reanudación de todas las relaciones humanas, económicas propias de dos países que tienen cientos de kilómetros de frontera. Después de todo, el antagonismo que se ha generado entre Colombia y Venezuela durante los pasados años es un antagonismo generado desde afuera. El pueblo colombiano ni el pueblo venezolano son los responsables de ese antagonismo, sino que ha sido producido precisamente para dividir y debilitar a ambos países. Ahora se puede dar la coyuntura para sanar heridas y para recomponer una relación histórica como la que ha sido siempre entre Venezuela y Colombia. Bien, escuchado eso. Daniel, brevemente, hay un mapa interesante en pantalla. Que es el mapa del voto en el exterior y va dirigido a lo que Julio precisamente estaba diciendo. Fíjense cómo en el exterior la votación tuvo un marcado matiz geográfico. En Norteamérica se votó, los colombianos y colombianas votaron a favor de Hernández. Fundamentalmente en América Latina, con algunas excepciones, prevaleció el voto a favor de Petro, y en el resto del mundo, masivamente en China, en Europa, en Escandinavia, en Australia y en todas partes de Eurasia, dominó Petro el voto de la extranjería colombiana. Muy interesante también ese detalle. Sí, es un detalle porque Colombia permite el voto de los ausentes, y los ausentes marcaron un apoyo, que es lo que tú estás diciendo, contundente a favor de Petro, con excepción de la particularidad de lo que pasó en Estados Unidos. Y Canadá. No me gustaría terminar este programa sin hacer la pregunta de rigor. ¿Y cómo eso cambia la conversación en Puerto Rico, lo que acaba de pasar en Colombia? ¿Debemos correr todos y todos nosotros para las próximas elecciones y ganar electoralmente y declarar la independencia al ganar las elecciones, o poner alcaldes de izquierda, legisladores de izquierda, gente progresista que tenga otra agenda, y sacar a esos del poder que nos han anquilosado en un país colonial que no tiene ni capacidad de sobrevivir una semana por sí mismo? ¿Cuál es el efecto de esto para Puerto Rico, Carlos Severino? Yo creo que aquí hay una gran lección, y una lección que debemos aprender. El que intenta ganar votos tratando de parecerse al otro, fracasa. Hay que ser franco, hay que ser honesto con la gente, y lo que uno piense ideológicamente tiene que manifestarse y tiene que estar en los programas políticos. Eso de estar buscando la manera de cómo parecernos a la derecha no funciona. Donde quiera, hoy mismo tuvo un revés histórico en España, en Andalucía, nuevamente el Partido Socialista, por quererse parecer a la derecha. Petro simboliza nuevamente, igual que Boric, igual que Xiomara Castro, que hay que hablarle claro a la gente quiere escuchar propuestas claras,
y el fantasma del miedo a los comunistas y el fantasma del miedo a los chavistas y ese tipo de cosas, yo creo que eso es una cosa del pasado. Aquí estos miedos han desaparecido y en Puerto Rico hay que tener claro de que hay que reformular y hay que ver muy bien cómo van a ser los pasos que se van a hacer. Hay un asunto bien importante, y con eso cierro para no ocupar mucho tiempo. Donde quiera que ha habido efervescencia social, explosiones sociales, ha terminado el progresismo ganando. Puerto Rico fue una excepción. Aprendamos de eso. En Puerto Rico hubo un verano del 2019 que culminó finalmente en que la derecha nuevamente revalidara, y ha sido un desastre a partir de eso hasta ahora. Hay que buscar la forma de cómo cambiar el rumbo y el destino del país hacia otros paradigmas políticos sin miedo, sin temor, con la convicción de que uno le habla a la gente con la verdad. Muchas gracias, Carlos. Julio Muriente, por favor. Julio, está en mute. Yo llamo la atención al hecho de que esta experiencia de Colombia es la experiencia más reciente en 24 años, desde que Hugo Chávez Frías triunfó en unas elecciones en Venezuela. Los procesos políticos que se han dado en América Latina y el Caribe durante estos 24 años han sido esencialmente procesos de carácter electoral, donde ha habido victorias y ha habido derrotas, pero el balance ha sido positivo. Nuestra América va avanzando utilizando la táctica que ha impuesto la vida y la historia en esta coyuntura, que son los procesos electorales. En ese sentido, me llama mucho la atención que nosotros en Puerto Rico solemos aplaudir, por ejemplo, resultados electorales como los que se han dado en Colombia o los que se han dado en Chile, y vamos a aplaudir lo que pueda suceder electoralmente en Brasil. Pero cuando hablamos de la participación electoral en Puerto Rico, entonces de repente hay sectores que no conciben que esa táctica pueda tener alguna utilidad. En Puerto Rico, ciertamente, los procesos electorales no están concebidos para resolver el problema político colonial, pero ciertamente tienen a su vez un valor, una importancia relativa en materia administrativa, de gestiones del día a día en la vida de Puerto Rico, y eso hay que discutirlo, eso hay que considerarlo. Es inadmisible, es realmente contradictorio que aplaudamos el esfuerzo electoral colombiano, chileno, hondureño, peruano o brasileño, y en Puerto Rico simplemente no podamos concebir que por esa vía podamos avanzar un tramo en la ruta hacia la descolonización. Y por cierto, Daniel, antes de completar, recuerdo que mañana, dentro de pocas horas, el Comité de Descolonización de la ONU va a estar considerando el caso colonial de Puerto Rico. Claro. Precisamente, que es un asunto. Así mismo es. Bien, con eso entonces vamos a darle las gracias. He perdido el audio de Muriente. Hola. Bien. Con esto voy a dar por concluido este programa. Le agradecemos a Carlos Severino Valdés, profesor de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Carlos Severino Valdés, y al compañero Julio Muriente, doctor Julio Muriente Pérez, también profesor de la Universidad de Puerto Rico, por haber estado con nosotros en la noche de hoy, a Adrián Siacapel en los controles, Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general, a nuestros patrocinadores de hoy, GR Media, y a la escritora puertorriqueña internacional Rosario Méndez Paneda, que auspiciaron en parte este programa. Nosotros lo hacemos público. Vamos a la inauguración de Petro y de Francia. Y vamos a invitar a nosotros con nosotros. Eso lo vamos a resolver. Ustedes van a ver al compañero Carlos Severino y al compañero Julio Muriente. Y vamos a hacer un fiestón de pueblo en Bogotá en esa inauguración. Y vamos a organizar con las agencias de pasajes necesarias para que venga una delegación de gente de izquierda, gente que quiera vivir Colombia de otra forma, como por tantos años lo hemos hecho tantos y tantas de nosotros. Yo puedo decir que yo estoy vinculado a Colombia desde los 24 años por razones muy personales y soy embajador de ese país. Voy cada dos años, lo disfruto, conozco casi todo el país
y he hecho mucho trabajo político allí, sobre todo en las zonas de guerra, donde he tenido que ir a hacer la paz. Con esto nos despedimos a nombre del POS Antillano y toda la red de proyectos que tenemos. Le damos las gracias a los compañeros por haber estado con nosotros hoy. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva Francia Márquez! ¡Viva el proyecto político que hoy ellos inspiran de hacer de Colombia otro país posible, lleno de riqueza, y que los pobres, los negros, los marginados, las víctimas de la violencia puedan tener finalmente mucha dignidad y mucha dicha. A nombre del POS Antillano, celebramos la victoria en Colombia. Hasta Bogotá, nos vemos. Nos vamos todos para Bogotá para esa inauguración. Gracias por estar con nosotros.